Muy buenas tardes, les saludo con mucho gusto en esta tarde de lunes 18 de marzo 2024. Mi nombre es Jorge Díaz, bienvenidos a su programa Lánzate. Estamos en el interior del Foro 5 de CNR Canal 73 a través de la empresa de cable Easy Baja California. Me da mucho gusto saludar. Vino a trabajar Santiago. La Ley Federal del Trabajo indica que cuando en una fecha que es feriada y que también tiene su resultado positivo en cuanto a cómo se debe de cobrar o cómo se le debe de pagar. Gracias, ya sé que me dejaste un recadito, ¿verdad? Eso. Gracias, Santos Gómez. Dice Santos Gómez, muy buena tarde, Santos. Dice, hoy fui al parque y se está desbaratando. ¿A cuál de los dos? Bueno, los dos, ¿no? Aunque uno lo hizo Sempra, que es el que está en la escuela Matías Gómez, conocido como el Parque de la Obrera, ubicado en la calle Séptima, frente a la Escuela Matías Gómez, o donde está el Colegio Guadalupe Victoria. Ese es Ignacio Zaragoza, conocido como La Obrera. El otro lo hizo la SEDATU, ese que se aventó más de 2 años en hacerlo, no así el de Sempra, no le está echando porras a Sempra, simple y sencillamente se le está dando lo que los tiempos, y ahí están los tiempos de inicio y de conclusión. A Revolución, gracias, sí lo creo, esa lo hizo la SEDATU y todavía quedaron pendientes de realizar obras de acuerdo a la maqueta original presentada en su anuncio cuando se dieron a conocer estas obras, igual que la Plaza Cívica, el mercado que está ubicado en la Gastelum, que fue el último que abrieron, en la Gastelum y Tercera, y también el de las canchas gemelas de la Colonia 89, ¿es cierto? Saludos, Jorge, ya llegué. Adelante, mi estimado Fajardo Schultz, un saludo, gracias. Y pues sí, 2 años y fracción, de verdad, es el colmo. Y yo pienso algo, que llega el momento en que el funcionario, el político, es tal la desfachatez que le vale soberano cacahuate. Aprovecho para saludar a esos funcionarios que de alguna manera han hecho su trabajo. Muchos o la gran mayoría no lo hacen de una manera correcta o simple y sencillamente no tienen la capacidad
para ostentar un cargo público del cual fueron nombrados. Gracias, Parque Revolución, ya lo creo, ¿eh? Ya lo creo, ya está desbaratando. Pues ahí tiene mucho que ver también, con todo respeto, si las obras realizadas en el Parque Revolución, me refiero a la obra de construcción, ya se está desbaratando, coincido, pero si te refieres a los juegos y el trato que le dan las personas que acuden, pues ahí también nosotros como ciudadanos, como sociedad, debemos de tener un cuidado, pero sabemos que eso es muy, muy difícil porque no todos tienen la conciencia de cuidar algo que es de beneficio para la mayoría de la gente, pero a tan corto tiempo que se reaperturó este parque después de la remodelación, pues sí es de llamar la atención. El otro tiene árboles con sombra, el Revolución no tiene, no. Ahí en el Parque Revolución, al igual que este que comentas del Ignacio Zaragoza, hace mucho tiempo se dio a conocer de una plaga que tenía el Parque Revolución, sus árboles, y los tuvieron que podar por ello, y aparte súmele los 2 años en que nunca lo regaron, nunca le hicieron ni siquiera poca agua a esos árboles que estaban ahí en lo que se llevaba a cabo la construcción. Así es, el Santos Gómez dice, el Revolución no tiene árboles. Sí, coincido contigo. Y pues saludamos con gusto a la gente que nos ve en Mexicali, en Tecate, en Tijuana, en Playa de Rosarito, mi estimado Mario Rivera. Y tengo un anuncio muy importante que decirle. Le quiero yo agradecer al licenciado Mario Rivera el que a partir de esta semana, como el día de hoy, los horarios cambian para Lánzate. El día de hoy no tiene ningún movimiento, estaremos como iniciamos de 5 a 6. El miércoles, que teníamos 2 horas, vamos a tener 1 hora, que será de 5 a 6, ya no de 4 a 6, será de 5 a 6. Y el viernes, que teníamos de 6 a 7, ya no de 6 a 7, estaremos de 5 a 6. Quiere decir, y la buena noticia es que los 3 días de la semana tendremos el mismo horario de inicio, a las 5 de la tarde, lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes, de 5 a 6 de la tarde. Gracias, mi estimado Mario. Un saludo a Mesli. Gracias a todo el equipo que está allá. Ah, me dice Santos Gómez. Pero es el piso, entonces sí. Ahí sí, mi estimado Santos Gómez. Ahí sí es responsabilidad de la SEDATU, de la empresa constructora que es de Guadalajara, que por cierto vinieron aquí, dejaron a los trabajadores sin aguinaldo, sin sueldo, y tuvieron que entrarle por otro lado para terminarlo, y eso de verdad es de dar mucho coraje, porque se supone que el partido en el poder Morena eran distintos, pero con este tipo de acciones veo que es más de lo mismo. Y lo digo con esa responsabilidad en obras específicas como el que nos menciona nuestro amigo Santos Gómez. Hay que recordar que todo lo que yo diga en este horario de 5 a 6 en los días que tenemos programa, asumo la total responsabilidad. CNR Canal 73 queda ajena a todo lo expresado o presentado o transmitido aquí en este horario de Canal 73, donde también estamos por Facebook. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver cuál fue y de qué manera se llevó a cabo la construcción del metro en la Ciudad de México. Uno cruza la ciudad de poniente a oriente. El primer tramo en ser atacado comienza al oeste en la glorieta de Tacubaya, donde estará la estación Chapultepec. De ahí arranca hacia el este por la avenida del mismo nombre, se desvía ligeramente para librar el acueducto colonial y pasa por la estación Sevilla. Después cruza Insurgentes, en donde habrá otra estación, y continúa por Chapultepec hasta la estación Cuauhtémoc. En la estación Valdera sigue hacia el oriente por Arcos de Belén hasta llegar a la estación Salto del Agua, en donde siempre hacia el este toma por José María Isasaga y pasa a las estaciones de Isabel la Católica y Pino Suárez. A la altura del Hospital Juárez hace una ligera curva, toma la avenida San Pablo y enfila por ella rumbo al Mercado de la Merced, donde habrá otra estación. Por otro lado, se atacará el tramo que comienza en la estación San Lázaro. Allí toma la calzada Ignacio Zaragoza rumbo al sureste y cruza las estaciones Moctezuma, Balbuena y Aeropuerto. Después, siempre por la misma calzada, atraviesa la estación Gómez Farías
y termina en la estación Zaragoza, junto a una moderna zona fabril. Bueno, ahí lo tienen, es de esta manera como dio inicio las obras de construcción del metro en la Ciudad de México. Fíjense que la semana pasada estuvo la candidata a la presidencia de la República, fuerza por una alianza del PRI, PAN, PRD, que la encabeza Xóchitl Gálvez por parte del PAN, y dijo que Tijuana estaba fea, dijo que Mexicali empezaba la ruta del vino. Y esto es lo que se dio a conocer. Y el candidato a la diputación por el séptimo distrito de la cuestión federal, por Baja California, me refiero a índole federal, Armando Samaniego, quien representa al partido político Morena, quien está llevando a cabo campaña a partir del 1 de marzo, al igual que los senadores, al igual que los que están contendiendo por la presidencia de la República, pues hizo un video en donde... Igual también la gobernadora emite pues, una declaración que no comparte las declaraciones emitidas por la candidata a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez, pero Armando Samaniego, el candidato a la diputación por el séptimo distrito, esto fue lo que dijo. Buenos días, amigas, amigos. Estamos aquí en Francisco Zarco, en Valle de Guadalupe, en la Ruta del Vino, que sí, está en Ensenada, en Valle de Guadalupe, no está en Mexicali, como dice la candidata de la derecha, que ni conoce Baja California. Mexicali está a 200 kilómetros de aquí, allá hay otras rutas, como la Ruta de las Preparadas en el Valle de Mexicali, y en general, en Baja California, en todo México, la única ruta que existe es la Ruta de la Cuarta Transformación. Venimos a tocar puertas, tocar corazones, invitar a todas y a todos a sumarse a este movimiento, a votar por la doctora Claudia Sheinbaum y por los candidatos a diputados y senadores de Morena. Bueno, ahí lo tienen, ahí tienen esto con referente al tema de la declaración que hizo la candidata a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez. Por ahí, Santiago, te voy a pedir si pasas el video del secretario de Defensa Nacional en la pasada visita el 14 de marzo en Mexicali con respecto al tema de la seguridad. Si lo tienes listo, lo pasamos, por favor. Vamos para allá. En el estado, con 7 municipios, con 3.7 millones de habitantes, concentra el 91% de su población en lo que es Tijuana, Mexicali y Ensenada. En cuanto a la incidencia delictiva en el estado, tenemos el robo de vehículos, homicidios, robo a casa, habitación, están hacia la baja. Se tomó la determinación de que se incrementarán los efectivos. Se reforzará todo este personal operativo con personal de Fuerzas Armadas y de Guardia Nacional. Llegarán al estado mayor número de elementos para colaborar con la seguridad de los ciudadanos aquí en el estado. Bueno, esto es lo que dijo el titular de la Secretaría de Defensa Nacional del Gobierno de México en su pasada visita acompañando al presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Por cierto, aquí tengo su libro, Aquí tengo su libro, ya lo empecé a leer. También le voy a presentar otros libros que he adquirido en la Ciudad de México. Importante los temas, hay de todo tipo, no nomás de un lado, sino hay de todo tipo de comentarios o de opiniones, que es lo importante. En esta parte, ¿vamos a un corte, Santiago? Vámonos un corte. Recuerde, lunes, miércoles y viernes, el horario de Lánzate cambia para que sea un solo horario, inicio a las 5 de la tarde. Lunes, miércoles y viernes, a partir de las 5 de la tarde, una hora. Vamos al corte.
y la Chopería. Orden de alitas, 110 pesos de martes a domingo. Y promoción de dos órdenes de alitas por 180 pesos viernes, sábado y domingo. Contamos con nachos con carne, super burros de carne asada, tortas y algo más. La Chopería. El amigo David Acosta los invita a Mazatlán, sí, pero a Coctelería Mazatlán. Venga a disfrutar del mejor sabor en Coctelería Mazatlán, donde le brindamos platillos fríos y calientes. Tenemos para usted camarones rancheros, quesadillas de marlin, de pulpo en chipotle, camarones al mojo de ajo, pescado zarandeado, cabrilla, almeja gratinada, caldito siete mares, callo de hacha, ceviche y cócteles. Estamos ubicados en calle 10 y Miramar. Lo del mar es nuestra especialidad y hablar de mariscos es hablar de Coctelería Mazatlán. En Trópico Music Store tenemos para ti el más amplio surtido de instrumentos de las mejores marcas: bajos, guitarras, micrófonos, acordeones, baterías, violines, ukeleles, bocinas, amplificadores, saxofones y mucho más, así como la mejor iluminación para tus eventos. Ven y compruébalo en nuestro cuarto de show de luces. Encuéntranos en Calzada Cortés, número 530, teléfono 120-5120. Trópico Music Store. Si quieres ver CNR TV desde YouTube, accesa en tu navegador web a cualquier buscador de internet y escribe: ¿cómo puedo ver CNR Televisión en YouTube? En los resultados puedes encontrar nuestro canal. Al accesar, encontrarás todo el contenido de CNR Televisión en la pestaña Videos. Suscríbete a CNR TV Noticias y no te pierdas la información que minuto a minuto estamos subiendo. Te invitamos a visitarnos en calle Segunda y Riverol, zona centro. Licores Vázquez, abierto de 10 de la mañana a 12 de la noche todos los días. A partir de las 4 de la tarde, nuestro carrito de hot dogs ya está listo. Hot dogs, hamburguesas, tacos, deliciosos. Sé un cliente más, muy feliz. Resta la tarde noche de hoy lunes 18 de marzo. En el puerto de Ensenada la temperatura promedio es de 19 grados Celsius con una mínima de 13, mientras que en Tijuana, donde empieza la patria, 18 grados Celsius con una mínima de 13, San Felipe 23 grados Celsius con una mínima de 18, San Quintín 19 grados Celsius con una mínima de 13, Mexicali la capital 24 grados Celsius con una mínima de 16, Tecate 16 grados Celsius con una mínima de 10 y Playas de Rosarito 18 grados Celsius con una mínima de 12. La divisa americana es cortesía de Lánzate hoy lunes 18 de marzo, a la compra en 16.35 y a la venta en 16.80. Gracias por continuar con nosotros. Pues miren, ¿quién no ha leído Selecciones? Esta revista de selecciones que sale cada mes. Ahora la tecnología ya se puede escuchar. Lógico, es más chica la revista, el contenido del interior del papel
Pues es tipo papel periódico, un poco más delgado, también viene con fotografías a color. Y es la edición número 1940, a más de 83 años, 2024, dice, a más de 83 años contigo. Es la revista Selecciones, es de aniversario, es una edición especial, aquí también la tenemos. Y les decía yo hace rato antes del corte de los libros que adquiero cuando voy a la Ciudad de México, aquí tengo esta de Denise Dresser, Manifiesto Mexicano, cómo perdimos el rumbo y cómo recuperarlo también, ¿verdad? Hay que leer de todo, no nomás de un solo lado. Y también hay otro muy buen libro, a ver qué es lo que me dice acá. Dice, una lectura obligada para ciudadanos críticos y propositivos. Estoy leyendo lo de la parte posterior de este libro de Denise Dresser. Este es un libro lleno de rabia y amor perro por el México maltrecho que debemos rescatar. Es una crónica del hartazgo, del enojo con la cleptocracia que se rota en el poder, con los privilegios inmerecidos de los cómodamente apoltronados en la punta de la pirámide. Un país atorado en la desesperanza, en el desamparo, sofocado por la corrupción, amenazado por la violencia, sin soluciones fáciles. Y acá está otro libro de Hernán Gómez Bruguera, se llama Traición en el Palacio, el negocio de la justicia en la 4T. Ahí está, ¿verdad? Dice, antes de finalizar el tercer año de su gobierno, Andrés Manuel López Obrador apartó de su equipo a Julio Scherer Ibarra, uno de los hombres de mayor confianza e hijo de uno de los periodistas de mayor reputación en la historia reciente de México. Nunca se explicaron los verdaderos motivos de esta salida supuestamente amistosa y este hecho tampoco tuvo la resonancia que merecía, pese a que se iba quien quizás era el segundo hombre más poderoso del país. Estamos leyendo, ahí se recomiendan estos libros. ¿Qué es lo que dice Roy Campos con relación a las próximas elecciones y la clase media? Vamos a escuchar a Roy Campos, quien es director de Consulta Mitoski. Le mando un saludo. Próximamente nos vamos a ver en Monterrey, en la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Estaremos en San Pedro, ahí en el fraccionamiento de San Pedro. Ahí voy a tener la oportunidad de saludarlo personalmente. Ya lo entrevisté el pasado mes de diciembre en Cancún, Quintana Roo, en la otra cumbre que se realizó. Y le mando un saludo a Roy Campos, director general de Consulta Mitoski. Dices, la clase media de un lado y los votantes de izquierda del otro. Como los de media no son de izquierda o que los de izquierda no son clase media. Lo cual no tiene que ver, por más reportajes que hayas hecho en las marcas, ¿no? En las marcas. Tienes razón. Que aún en la clase media es de izquierda, puede haber de izquierda, o incluso en la clase alta. La prueba es los votantes del 18 por López Obrador ganó en la clase alta, en la clase media y en la clase baja. Cierto, la clase media es normalmente la que ha marchado por las marchas de la defensa de la democracia. O sea, es normal, esa clase media, es así. Y esa clase es anti-4T, o sea, esa clase media. Hay clase media que no marchó y se quedó en su casa. De hecho, si las distancias que hoy lleva Clara y Claudia, las dos, las cedieran, ganara en todos los niveles. O sea, ganara en unos más que en otros. Pero aún entre clase media, Clara Brugada iría arriba. O sea, si gana por 15, 20 puntos, a lo mejor en esa clase termina un poco empatada, pero ganando. Entonces, no es cierto que con un sector gane. Es como cuando dicen que los jóvenes no votan. No, pero los jóvenes no votarán, pero hacen campaña. La clase media hace campaña, hay pláticas, participa en redes. Entonces, los candidatos deben ir a todos los sectores. Está claro. El que va arriba en sus votantes, conserva los que no te los quiten. Y el que va abajo tiene que ir por segmentos más allá de los que tiene. Muy atinado el comentario de Roy Campos. Recuerdo bien la entrevista que le realicé. Y luego después un saludo y dice, Jorge, ¿cómo pregunta? Pero bueno, es de eso se trata. Por cierto, ¿usted le gustan los perros? ¿Conoce al mastín tibetano? Vea este perro, la verdad que increíble. Cuando vi este video en la internet, lo considero importante porque la verdad hay perros que, por ejemplo, son pequeños. Hay de todas las razas y más aquí en México. En la Ciudad de México también se acostumbra a eso, que incluso hay gente que su trabajo es sacar o llevar a pasear perros
darles pues esa atención, y por una mensualidad van a la casa de los dueños. Y me ha tocado ver en la Ciudad de México a personas, hombres o mujeres, con una manada de hasta 7, 8, 9 perros en las dos manos, ¿verdad? Por lo pronto lo invito a conocer el mastín tibetano. ¿Sabías que el mastín tibetano es la raza de perro más cara del mundo? Cerca de $2 millones se ha llegado a pagar en los últimos años por un ejemplar, y un cachorro puede costar hasta $10,000. Esta raza tiende a ser muy dominante, por lo que únicamente puede tener un dueño. El mastín tibetano puede llegar a pesar hasta 68 kilos y medir 66 centímetros de altura, lo que lo convierte en uno de los perros más grandes y pesados del mundo. El mastín tibetano es un perro que cuida mucho a su familia. Es tranquilo y cariñoso, pero también valiente y fuerte. Ese es el mastín tibetano. Fíjense que en la Ciudad de México, aquellas personas que tienen sus mascotas y lo sacan a pasear, y estas mascotas pues tienen que realizar sus necesidades, están obligados los dueños a llevar su bolsita para coger las heces. Si no lo hacen, son sujetos a una sanción administrativa económica por parte de la delegación donde estos se encuentran. Yo vivo en la Gustavo Amadero cuando estoy allá, pero aquí en Ensenada o en Baja California, yo considero que falta más cultura del respeto al peatón, el cuidado hacia su propio, ahora sí, su propia mascota, porque, por ejemplo, hay lugares donde sacan o le abren la puerta al perro que va a hacer sus necesidades, donde sea, y se olvidan de él, pero, pues, muchas veces son críticos, pero hay que ser autocríticos. Si usted tiene una mascota, cuídela, y también tome en cuenta que no vive solo, que si esa mascota hace sus necesidades en la vía pública o en un lugar donde es comunal, pues tome atención y recoja las heces. Está el Parque Revolución, recuerdo muy bien cuando recién lo inauguraron. ¿Y por qué no? Porque en México lo hacen también. Y van a decir, bueno, ¿por qué comparas tanto la Ciudad de México? No es tanto que sea la Ciudad de México, sino que son normas de urbanidad o de convivencia entre una sociedad, ya sea Ensenada, Tijuana, Tecate, Rosarito, donde sea. Un parque que esté destinado a una área para estos animalitos también merecen eso. De la otra forma, me tocó grabar cuando un perrito hizo sus necesidades en el pasto y luego posteriormente llegó una persona y se acostó, y la persona no levantó las heces o simplemente no hubo ese cuidado. Sería importante que el gobierno municipal, quien está a cargo de los parques públicos aquí en Ensenada, el reglamento o los regidores que trabajaran, perdón, es una palabra que no conocen, el de que trabajen, muy pocos sí realmente desquitan su sueldo, otros no, pero que hicieran un reglamento en ese sentido. Y va a decir, bueno, ¿y este reglamento para qué? Si tenemos unas calles hechas pedazos de una porquería, ese es otro tema también importante, como también las banquetas. Hace rato platicaba con una señora, le mando un saludo a la señora de Francisco, que vende camas y todo lo relacionado a cámaras, fotografía, tripiés, todo, absolutamente todo. Están ubicados en la calle Novena entre Miramar y Gastelum. Ahí está Paco o Francisco de cámaras, que vende todo lo que usted necesite de cámaras. Ahí vamos con él. Y ella se accidentó en la banqueta saliendo de su negocio. Ahí se accidentó y las banquetas están en pésimas condiciones. Bueno, ¿se acuerdan de la Lady Tacos? Eran Lady Tacos, ¿verdad? Pues ya hay una Lady Helados. ¿Quiere conocerla? Vea este video.
Ahí está. ¿De qué color es el carrito de los helados? ¿Se fijó? No, ¿verdad? Bueno. Yesenia López López. Por donde vivo, tienen un perro amarrado en una calandria, el sol y la lluvia, y otra persona tiene uno encerrado sin comer, todo flaco, en los puros huesos, el pobre ni limpia en el patio de su casa. Yesenia, ahorita va a aparecer en la parte inferior de la pantalla el número de celular y WhatsApp. Mándame un mensaje, una foto, la dirección completa, porque hay una legislación estatal que ya está tipificado como un delito el maltrato animal. En ese sentido, hay que ejercer nuestra responsabilidad como ciudadanos de denunciarlo. Se puede hacer de una manera anónima, no se preocupe por ello, pero sí le pido a Yesenia López que por favor nos mande esa información para estos dos casos que me hablas, el que está amarrado a una calandria y el que lo tienen encerrado y que está sucio el patio, pues eso es un maltrato animal. Y van precisamente por las personas, pueden ser sujetos a una detención, una pena corporal en ese sentido, ¿verdad? Si le aplican la ley, por supuesto que sí. Gracias. ¿Cómo es la verdad sobre el presidente Bukele? El presidente Nayib Bukele es el presidente de El Salvador, un país centroamericano, y una de las personas reporteras que trabajan en Badabun estuvo haciendo trabajo allá. Esto lo tomé de las redes también por el contenido de lo que se dice ahí en esta entrevista, lo que da a conocer, lo que le tocó a ella vivir. Por ejemplo, si a mí me preguntan de Ensenada, téngalo por seguro que le puedo dar una radiografía de cómo está la situación en el ramo 33, en lo que es el césped, en lo que es la contaminación, en lo que son las calles, las vialidades, en cuanto a la recolección de basura, el alumbrado público, la seguridad, todo le puedo comentar eso. Igual hasta de educación le puedo hablar, porque vivo aquí y porque conozco la problemática. Pero desafortunadamente hay funcionarios que sí atienden y otros que definitivamente les van el soberano cacahuate a atender al ciudadano, al reporte. Entonces, vamos a ver qué dice esta reportera de Badabun con respecto al gobierno de Nayib Bukele. Amigos, en lo que termino yo de arreglarme para salirme a grabar nuevamente aquí en El Salvador, ya que les recuerdo, para los que no saben, nos encontramos un equipo especial de Badabun en El Salvador realizando una cobertura acerca pues de la situación actual. Y es por eso que ahorita yo empecé a sentir una gran necesidad de decirles algunas cosas, algunas verdades acerca de este país, acerca de El Salvador. Yo estoy muy segura que con lo que yo les diga, muchas personas se van a enojar, estoy segura que muchas personas se van a enojar, pero solamente les quiero decir que es mi opinión, basándome en que ya tengo aquí una semana y que no vengo de turista, vengo de trabajo y vengo como reportera. Y me he metido a las colonias que eran más peligrosas, me he metido a muchos lugares, no fui solamente a la playa o a turistear. Realmente hemos conocido muy de cerca cómo viven las y los salvadoreños. Nos hemos metido a colonias que, bueno, prácticamente, si yo me hubiera metido hace unos años, prácticamente ahorita no estuviera platicando con ustedes. Entonces, lo que yo les voy a revelar es muy importante. Por eso necesito que me ayuden a compartirlo, porque muchas personas tienen una idea errónea de este país y de las personas que viven en él. Necesito que me ayudes a compartir este mensaje urgente, no solamente para las personas fuera de El Salvador, sino para todo el mundo. Y si no concuerdas con mis pensamientos, pues platícame tú qué opinas en los comentarios. También me gustaría leerte y quiero saber desde dónde me estás viendo. Aquí en El Salvador son las 9 de la mañana, estamos a punto ya de salir a grabar. De hecho, me tengo que dar prisa, entonces este mensaje se los voy a dar lo más rápido posible. Lo que yo les voy a revelar acerca de Bukele es que voy a ser muy rápida y sin pelos en la lengua, como decimos en México. Salvadoreños, salvadoreñas, yo les quiero decir que les tengo una envidia sana, obviamente sana, envidia de la buena, respecto a su presidente. A mí me ha dejado el ojo cuadrado
al ver cómo ahora las personas, cómo ustedes están viviendo en una paz, en una armonía, en una libertad y en una alegría. Ahora me he topado con muchas personas que ya están ejerciendo lo que siempre han querido ser, doctores, enfermeras, maestros, poner su puesto de pupusas en la calle, poner su puesto de agua de horchata en la calle, cosa que antes no podían hacer o cosa que antes tuvieron que haber quitado por estar pagando la renta. Hoy en día no. Todo su sueldo, todas sus ganancias son íntegras para ustedes y para su familia. Ya no tienen que estar pagando esas rentas. Las mujeres pueden salir a la hora que quieran, los jóvenes, sobre todo los hombres, porque al parecer en México para la mujer es más peligroso. Aquí en El Salvador es para los dos, tanto para hombres como para mujeres. Y no me quiero meter en estadísticas, pero realmente en México es peligroso para todos. Pero ahora va porque les tengo envidia. Su presidente tiene mano dura. Su presidente no tiene miedo. Su presidente le dio frente al problema más grande por la que enfrentaban los salvadoreños. Su presidente les devolvió la paz y con ello mejores sueldos, más ganancias, mayor poder adquisitivo para ustedes, más oportunidades laborales, una impresionante inversión a su desarrollo, a su conocimiento y a su crecimiento. ¿Saben qué pasa en mi país? En mi país, mi presidente dice abrazos, no balazos. ¿Creen ustedes que esa es la solución? Para nada. Yo por eso les tengo mucha envidia. Como mujer, como reportera, estos días que he estado aquí en El Salvador me he sentido increíblemente segura. No siento para nada de miedo. Y eso que he estado en las colonias más peligrosas y no he sentido nada. En mi país, yo siento miedo cuando tomo un Uber. Yo siento miedo cuando me subo al transporte público. Y deseo que por favor, si hay mexicanos que me están escuchando, creo que está en nuestro poder darle el poder a una persona para que nos ayude. Hay que ser muy conscientes con nuestro voto, hay que ser muy conscientes con todo. Y de verdad, y no les voy a hablar de candidatos, no les voy a hablar de nada, yo solamente les voy a hablar sobre mi forma de pensar y lo que he estado viendo aquí en El Salvador. Nayib Bukele, sé que no solamente él ha trabajado solo por el bienestar y la seguridad de El Salvador, sé que tiene un equipo impresionante, sé que también las y los salvadoreños han estado participando para que su país se vuelva muy seguro. Y quiero recalcar esto para todos los mexicanos que creo que no les va a gustar mi mensaje. Les voy a poner este ejemplo clarísimo y por favor les voy a seguir pidiendo que me ayuden a compartir este en vivo con todos sus amigos y familiares. Ya me extendí un poquito, pero creo que vale la pena. Va a ser muy rápido. Aquí en El Salvador, tú eres testigo de un delito, eres testigo de un robo, eres testigo de una injusticia. Rápidamente sacas tu celular, empiezas a grabar y lo que los salvadoreños dicen... señor presidente Nayib Bukele, aquí estoy grabando a un sujeto que acaba de robar en la tiendita de la esquina. Por favor, venga por él y haga justicia. Lo suben a las redes sociales, lo mandan a las autoridades correspondientes y en menos de 24 horas, no solo el gobierno le puso atención a su denuncia, sino le dio la solución. ¿Cómo? Automáticamente van por esa persona y lo llevan a la cárcel. Así de sencillo. Hay pruebas, está grabado. Por lo regular en todas las ciudades o en todas las comunidades hay cámaras de seguridad. Todo el tiempo los salvadoreños están siendo vigilados, pero en pro de su seguridad. Las autoridades en menos de 24 horas ya tienen a esa persona, a ese responsable de ese delito. En mi país, ¿qué pasa? Por más que les presentes 3,000 pruebas, 3,000 personas que fueron testigos de eso, no te dan solución. Llega a nivel de corrupción, de impunidad, las personas y los delincuentes están allá afuera viviendo una vida, lo más probable, que de lujos. Aquí no. Aquí todos están en el SECOT viviendo un verdadero pero pagando los delitos que cometieron, porque ellos realmente le hicieron mucho daño a los salvadoreños. Y yo sé que en todos los países tenemos problemas, yo sé que en todos los países tenemos malos, gente mala, gente buena,
pero aquí en El Salvador le hacen frente a las personas malas. Y es por eso que hoy los salvadoreños viven libremente y viven con mucha seguridad. Y quiero que si tú eres de El Salvador y me estás viendo, me des la razón en los comentarios, porque yo no estoy mintiendo, yo no estoy halagando a una persona que en este caso es Nayib Bukele y a los salvadoreños. Quiero que tú me digas que de verdad tengo la razón en los comentarios y que me ayudes a compartirlo. Si eres mexicano y te está molestando un poquito lo que estoy diciendo, lo entiendo, pero quiero que también te des cuenta que no estoy mintiendo. Quiero que me digas si conoces o no conoces a una persona mexicana que le hicieron alguna injusticia y las autoridades no hicieron nada. Dime si no conoces a una persona que fue víctima de eso. Así es de que yo les estoy poniendo los ejemplos y aparte les estoy dando mi punto de vista. Quiero saber cómo piensas tú en los comentarios y que me ayudes a compartir este video para que llegue este mensaje urgente a los salvadoreños y a todo el mundo. En este caso sí quiero agradecerle mucho a Nayib Bukele en nombre de todos los salvadoreños porque están contentísimos con su presidente. Entonces, pues bueno, también un agradecimiento muy especial a los salvadoreños que nos han tratado increíble, que nos han dado una bienvenida súper bonita y que de verdad estoy encantada con su país y con su calidez de gente. Nos vemos, soy Andrea Macu y los veo en el próximo video. Muy claro lo que dice esta reportera de Badabun. Ella estaba de visita en El Salvador y pues la verdad es cierto, me ha tocado a mí conocer del tiempo que empecé a hacer esta actividad, el cual me gusta, estoy enamorado de esta actividad, el poder servir, pero también cómo he conocido a la sociedad, cómo nos hemos conocido, cómo hemos sido autocríticos en situaciones, que, cómo son nuestras conductas como seres humanos. Y trato de entender todo eso también. Jamás me voy a pelear con un ciudadano, jamás. Respeto todo el tiempo esto. Fíjense algo muy importante. Y hago mi comentario de hace tiempo que estoy haciendo esto, cuando estaba José Guadalupe Osuna Millán, Francisco Arturo Vega La Madrid, son estos sexenios, el de Jaime Bonilla, la actual gobernadora ahorita, Marina del Pilar. Y absolutamente todos nos hablan de resultados. El propio secretario de la Defensa, que les pasé el video, en donde hablan de la reducción de hechos delictivos en diferentes, del robo, casa, habitación, con violencia, homicidios dolosos, todo eso, que por ahí traigo las láminas. En la pasada visita al presidente estuve tomando fotos de lo que presentaba el secretario de la Defensa Nacional en el tema de seguridad. Y el video que les presenté la semana pasada del secretario de Marina, Ojeda Durán, con referente al combate al crimen organizado en la fabricación de fentanilo y otras drogas. Y una de las cosas que recuerdo yo muy bien en la Canaco, estaba Daniel de la Rosa, que era el secretario de seguridad, digamos, del gobierno del estado de Osuna Millán, y hablaban y ponen sus presentaciones tan bonitas. Pero lo único no bonito o que no está bonito es que cuando uno les cuestiona, ok, me estás diciendo tantas denuncias que hay la cultura de la denuncia, sí. Y le pregunté yo a él en esa ocasión y lo he preguntado a otros, bueno, de esas 10 denuncias, ¿cuántas han resuelto ustedes como dependencia? ¿Saben cuál fue la respuesta? No traigo ese dato no lo ponen, porque el resultado pues es muy magro, es muy gris en ese sentido, y ese es el tema, porque también igual hablan de los tiempos que duran para presentar una denuncia, igual las carencias que tienen los elementos ministeriales para la investigación, que a veces no tienen el recurso material para llevar a cabo su trabajo, o la carga laboral. O sea, son tantos temas, es multifactorial el que se lleve a cabo una manera correcta de una investigación. Y pues ahí está eso, ¿no? Y ahorita que veo y escucho este video de esta reportera, pues sí, llama la atención en ese sentido. ¿Cómo está el transporte de la Ciudad de México? Miren, aquí en Ensenada ya sabemos cómo está.
Sabemos que hay operadores que van hablando por teléfono, que traen el radio a todo lo que da, se frenan bruscamente, no levantan a personas con discapacidad, no levantan o no hacen la parada a personas de la tercera edad, manejan pésimo, van jugando carreras, ha habido accidentes, pero también trato de ver el lado de ellos en el sentido de las condiciones de las vialidades. Hay tres tipos de unidades, las que se meten en las colonias y brechas y todo eso que jamás les dan una raspada, las que están en una zona que sus rutas son planas y la otra es donde precisamente tienen que ser vehículos más grandes para poder entrar. De ese tipo es el transporte público aquí en nuestra ciudad de Ensenada. Igual está en Tijuana, no así en Mexicali, que la mayor parte de la ciudad de Mexicali, el municipio, pues es plano, o sea, no hay zonas así como estar yendo a Rosarito, estar yendo a Tecate, o estar yendo a Tijuana, o aquí propio en Ensenada. Pero este video del transporte público, vea todo lo que sucede en el transporte público en la Ciudad de México. Fiestas en los camiones, peleas en el metro y otros momentos sublimes del transporte público mexicano. Seguro has vivido algunos de ellos. En México, el transporte público regala momentos únicos a sus usuarios, como estas chicas que iban en la combi cotorreando con el chofer. Ex, y eres introvertida. Yo con el señor de la combi. Mi amigo de la combi. El señor las dejó conectar su música a la combi y ellas pusieron una linda poesía para impactarlo. Pero no es el único transporte en el que se arma el ambiente. En México hay varios camiones que son unas verdaderas discotecas andando. Si tú me lo pides, ya me porto bonito. Los choferes decoran con luces de colores y ponen las mejores rolas para que las disfruten sus pasajeros. Aunque bueno, el rey de las experiencias surrealistas es el metro. Pues, ¿quién no ha peleado a muerte por un lugar en sus vagones? Aún en hora pico, los mexicanos no pierden la actitud y se las ingenian para hacer de su recorrido en metro una experiencia sublime. Felices porque los primeros vagones venían vacíos. Hasta que vimos los de atrás. Las peleas entre señoras nunca faltan. Podrás subir al metro, pero no se sabe si podrás bajar. Aunque también hay personas que dejan ver su buena educación aún en medio del caos. A veces en el metro la gente hasta se atora. Bob, a mi compa se le cerró la puerta del metro en la mano. Le echan porras a jóvenes enamorados. ¡Beso! ¡Beso! Y nunca faltan los vendedores o artistas que suben a hacer un espectáculo. El chiste es otro factor que nunca falta en el transporte público en México. Nada más clásico que escuchar un dramón mientras llegas a tu destino. ¡Baja! ¡Loco, no te vuelas! ¡Bajaban! ¡Abandonaste a tu hijo y me dejaste embarazada! Y bueno, ni hablar de los choferes que usan pollos de plástico en lugar de timbres. Imagina vivir en Canadá y no apretarle las nalgas al pollo para bajar. Los peceros que se inundan con las lluvias. Una sublime experiencia de ir volando en la puerta de un camión. ¿Y a ti? ¿Te ha tocado vivir alguna de estas experiencias sublimes en el transporte? ¿Qué otra anécdota tienes en el metro o camión? Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like. Y si llegaste hasta el final, comenta con un emoji de transporte público favorito para saber que lo lograste. Esto fue Muy Pop y nos vemos a la próxima.
¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Y aquí también, o por ejemplo, me acuerdo yo hace tiempo que estaban los camiones, las burras, y eran muy pocas rutas, la Jalisco, Industrial, Piedras Negras, Loma Linda, Maestros, eran las camiones, eran grandes, y te daban el boleto, papel cebolla, creo que era el papel cebolla, y luego también, pues ya eran las rutas más largas al Valle de Maniadero, era toda una odisea ir para allá y regresar, ver cómo estaban los sembradíos. Y ahorita pues ya ha cambiado todo esto, ha crecido la mancha urbana, prácticamente ya Ensenada, el exejido Chapultepec, que era delegación, ya se convirtió en parte de la ciudad, y ahora pues ya va el crecimiento en ese sentido hacia la delegación de Maniadero. Entonces es importante esta parte. Miren, vamos a empezar a partir de mañana. No, pero mañana de Santiago, déjame decir algo, ¿sí? Bueno, ya Santiago me está recordando de que es importante, gracias Santiago. Lunes de 5 a 6, miércoles de 5 a 6, viernes de 5 a 6, pero mañana vamos a empezar con un reportaje de, voy a ver cuántos baches puedo grabar en diferentes colonias, que sé que me va a faltar tiempo, que sé que es muy importante esto que le quiero presentar, que usted y yo lo vivimos. Hay pequeños trazos o calles que con poco quisiera el gobierno municipal que le pusiera atención en calles principales o obligaciones primarias, el tráfico sería más fluido, pero no lo hace. ¿Cómo dejó Armando Ayala a Ensenada? ¿Cómo lo dejó en ese sentido? O las obras del ramo 33, en donde varias personas nos han dicho, oye Jorge, fíjate que en mi colonia, en esta calle donde vivo, vinieron, hicieron una obra del ramo 33, le pusieron drenaje, pero no está conectado a ninguna parte. Y entonces me pregunto yo, ¿cómo hay esa comunicación entre CESPE, que da la vialidad, si es viable o no esa obra, o a dónde lo van a conectar? Y así está San Quintín, antes de que fuera municipio, recuerdo bien un fraccionamiento que se construyó, pues tenían que estar yendo con una pipa a sacar las aguas negras, porque se hacía un encharcamiento de puras aguas negras, ¿eh? Importante esa parte. Llegamos al final. Gracias por el favor de su atención. Quédese en la programación de CNR Canal 73. Mandamos cámaras y micrófonos hasta Playas de Rosarito, allá en la oficina central. Un saludo, mi estimado Mario. Gracias. Y recordarle, miércoles de 5 a 6, una hora. Miércoles de 5 a 6 y el viernes a la misma hora de 5 a 6. Gracias, gracias Santiago. Nos vemos hasta entonces.